Santo. Amén. Amén. Padre, nos pongo aquí y toma la canasta para que haya una prenda de la
Si tus pretendientes quieren que te vean fuera, yo te lo aseguro que los burlaré. Y yo seré tu dueño, aunque no lo quiera. Y alguien se atraviese, te lo quitaré. Mañana sin falta aquí estaré. Otro día, hoy es sabadito alegre, día de hacer limpieza, porque si ven aquí nada más en mi closet, vean, parece que pasó un remolino en mi cama, hay un desastre, vean nada más, no la he ni tendido porque me puse a lavar ropa. Entonces, y vean todo esto que se armó, porque yo puedo ser muy organizada y todo, chicas, pero cuando ando a las carreras, sobre todo, y porque ayer teníamos una quinceañera, estuve, pero sí, así, que arreglándome, que vistiéndome y cambiándome, y al último pues me decidí a quedarme con este vestido para ir a la quinceañera y ir a misa y ir a la fiesta con este vestido, porque mis planes habían sido, bueno, me pongo el vestido para tomarme fotos en la misa, que estuvo muy bonito todo. El padre habló muy bonito con la quinceañera, con los invitados, y le hizo una pregunta que es muy importante, ¿saben? Que ella la contestó correctamente, y el padre pues estaba sorprendido porque sí dio al punto del por qué ella estaba ese día ahí en la casa de Dios. Ella dijo pues para dar gracias, y el padre dijo, muchas veces le pregunto esto a la quinceañera, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Cuál es el motivo de que tú estés aquí con tu familia, con tus amigos?
Y ella dijo, pues vine a darle gracias a Dios por mis 15 años y por mi familia y por mi mamá. Y él dijo, no, pues muchas no saben, muchas dicen, pues no sé. Dicen, I don't know, es por mi party, porque voy a cumplir 15 años. Al fin terminé de organizar mi closet, pero no he terminado de lavar ya que están ocupando las secadoras. Y pues sí, aquí ya les muestro el resultado. Nada más mi bufanda la dejé ahí secando porque no se secó muy bien. Y luego tengo esta canasta de ropa de Shein que pues tengo que hacer outfits, así que la voy a dejar ahí. Pero voy a tratar de mañana hacer los outfits para poder ordenar la ropa con la que me voy a quedar y la que le voy a llevar a mi cuñada, comadre, pues se la tengo que apartar también. Y la que tal vez no me gustó, pues también ponerla en una caja para cuando vaya a San Diego, porque el cumpleaños de Peter es el 15 de octubre. Y voy a aprovechar a darle una caja de cosas, sobre todo de ropa de Vanessa que sacamos apenas, porque la ayudé a acomodar su closet que tenía un desorden. Y entre algunas cositas que saqué de aquí de Shein, que sobre todo es un pantalón blanco que no me quedó. Y qué otra cosa, oh, y un blazer del pedido que hice que tampoco no me quedó, pero está en muy buenas condiciones. El blazer, pues, igual se lo voy a llevar a mi comadre cuñada. A lo mejor, no creo que le quede. Mejor se lo doy a mi hermana. Y sí, muchachos, pues ya terminé mi actividad del día de hoy. Un ratito ya voy a hacer un examen. Entonces, pues en lo que se desocupa la secadora, ¿verdad? Porque todavía tengo 3 tandas de ropa por lavar. Voy a empezar el partido de México. Entonces, voy a apagar la tele porque tengo que hacer el examen. Y no he terminado de limpiar bien en mi recámara, nada más acabé con el closet porque les digo, me puse a ayudar a Vane a que acomodara y sacara un montón de ropa que tenía ahí porque ella pues no tiene tiempo, muchachas. Van a decirme, ¿por qué no la pones a ella? No, no es que no la ponga, lo que pasa es que tiempo no tiene. Va de lunes a viernes a sus prácticas después de escuela para irse a entrenar lo que es a tocar el tambor. Ella toca un tipo de tambor. Y como en los partidos de fútbol pues hacen su presentación, su show de medio tiempo y tienen que estar tocando durante el partido, pues es mucho entrenamiento y desgaste. Hoy sábado se fue casi todo el día a limpiar sus instrumentos, a limpiarlos bien. No tiene mucho tiempo libre y el poco tiempo libre que tiene es para estudiar. También obviamente necesita distraerse, entonces le habla a sus amigos, se pone a jugar videojuegos. Y en realidad ella no es de las que le guste ordenar su closet, siempre necesita como que ayuda. Así somos, algunos nos gusta hacer una cosa, otros otras, pero les digo, todo depende de nuestra personalidad también, porque a algunos nos gusta hacer una cosa, como por ejemplo estaba viendo los vlogs de Silvia Tu Vida, a ella le encanta hacer de todo, lavar los trastes la relaja, a mí lavar los trastes me estresa, me tensa. Y lavar la tina del baño es algo que también odio hacer, pero lo tengo que, ¿verdad? Y en el caso de Mary Rowe, por ejemplo, de Mi Hogar Tu Casa, a ella le gusta mucho lavar trastes también, hacer limpieza, limpiar el baño. Y odia lo que es lavar ropa y acomodar ropa, y eso es algo que yo disfruto. Aunque sí es cansado, porque termino bien exhausta, a mí se me hace súper rápido y me encanta organizar mi ropa. Y bueno, pues hasta aquí los dejo en el video de hoy, porque les digo, voy a hacer un examen, me voy a bañar y me voy a apurar, les digo, y nos vemos en la próxima. Gracias por ver, un besote a todas, cuídense, bendiciones, bye bye.